Arranca el momento foodie, es un debut absoluto aquí en Ciudad U. Estoy con Luis y con Luis de Dispar Food. Bienvenidos, caballeros. ¿Cómo están? Excelente. ¿Eh? Gracias por la invitación. Vamos todavía. Son hermanos, ¿no? Arranquemos sí, por ahí. Sí, somos hermanos. Son hermanos, ¿eh? Son venezolanos. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que están en Córdoba y cuéntenme cómo nació Dispar Food? ¿Quién fue el que tuvo la idea? En Córdoba tenemos 5 años y medio. Sí. Cuatro años y medio. Bueno, la... Dispar Food surgió en raíz de cuarentena. Ajá. ¿Sí? Antes de cuarentena nosotros teníamos nuestros trabajos. Bien. Trabajamos en shopping, teníamos un sueldo estable, por decirlo así. Pasó relación todo de dependencia. Estábamos en relación de dependencia. Y en una tarde, de ya para allá, nos encerraron a todos. Quedamos sin trabajo en ese momento. Wow. No podíamos salir a la calle, se ni siquiera a vender nadie. Exactamente. Todo. Entonces, ¿qué hicimos? Planificar un proyecto que ya teníamos desde Venezuela, que ajá, era la cuestión de comida rápida, ya trabajamos allá con eso, y decidimos largarlo como prueba piloto en casa de él. Comenzamos en su casa. Y arrancó en redes, me imagino. Y arrancamos sí, arrancamos con redes en mi casa, todo excelente, en una cocina hogareña. Bien. Normal, la vecina de arriba. No, que huele mucho a hamburguesa, huele mucho a hamburguesa, porque gracias a Dios fue un boom en claro, su momento. Bien. En pleno centro estábamos, así que fue excelente. ¿Y metían hamburguesa o ya empezaban a colar esto de la cocina venezolana, no? Que son sabores que vamos descubriendo bien de a poco. Sí, claro, nosotros. Nosotros al inicio tiramos un producto clave que fue la hamburguesa, que comenzamos a trabajar con productos, vamos a decir mezcla. El producto 100% venezolano en nuestro local viene siendo el tequeño, te invito a probar uno. ¿Qué es el tequeño? El tequeño es la cosa más rica que tiene Venezuela. A ver si es tan rico el tequeño como dice, permiso, ¿no? Si quieres esto, puedes juntarla acá, en esta salsita. Con mayonesa va... Con la mayonesa. Bueno, contame qué es el tequeño, ¿qué me cuenta? Bueno, el tequeño es un dedo de queso, básicamente envuelto en masa y va a poder frito, que en casa venezolana se dan fiestas, cumpleaños, en cualquier evento, reunión familiar, amigos, vamos y una vez con un tequeño. Sí o sí, tiene que ir salsa de por medio. Mayonesa, sí o sí, mayonesa casera. Sí, muy bien, tiene mayonesa casera. Sí. Y bueno, tiene bastante queso por dentro. Nuestro tequeño se... Mirá, ¿lo puedo mostrar? Porque es quesoso, en serio. Lo que me gusta el queso es un viaje de ida esto, ¿eh? Claro. De ida. hasta comerte cuánto, te bajás una bandeja de eso. Bueno, y lo peculiar acá en Córdoba es que nosotros somos el local... Número uno en lo que es tamaño de tequeño y sabor. Ah, porque este es el pequeño. El tequeño, claro, pequeño. Es que el tequeño es tipo pasapalo pequeño. Y aquí tienes el otro que por lo general los otros locales lo venden de otra medida. Claro, no, y nosotros le dijimos vamos a hacer algo más XL, atrevido. Diferente. Bien. Vamos a armar después unos wraps con Coti, pero contame un poquito rápido de este pollo, este chicken diferente. Bien, pollo frito al estilo venezolano. Uh-huh. Viene con dos especias, va marinado ya más o menos por 24, 48 uh-huh horas y luego va rebozado en una mezcla especial que no la se puede mencionar. La sustancia ¿Ese X. ¿Ese es el secreto? Ese es el secreto. Bueno, el pollo frito en Argentina lo vamos descubriendo. Hay una cadena muy famosa, sí, pero ustedes me dicen que es otra cosa acá. Sí, no es esa otra receta, cosa. ¿No? No, nada que ver. Uh-huh. Es una... Mezcla, bueno, surgió ¿sí? después de 3 kilos de pollo que en estas barrigas salió esta receta. Así es que también te invito a probarla. Me la voy a probar. Bueno, Luis y Luis, ¿dónde está el local para que los que nos tentamos ya podamos encontrarlo? Bien, el local está ubicado en Pasaje Carlucci 48, en pleno Eso Nueva está Córdoba. En barrio Nueva Córdoba, así que se quedan estamos cerca de todo. Están cerca de todo en el lugar justo, pero exacto, se quedan porque van a cocinar, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Ahí tenemos sí las redes, mira, de Dispar Food. Eso con barbacoa va. Con barbacoa sí, va, sí. ¿Eh? Sí, bueno, sí, voy a probar la barbacoa esta y yo de esta manera me voy a la pausa. Estamos con los dos hermanos, con Luis y Luis, hablando de Dispar Food. Un debut, no va a ser la primera, no va a ser la última, digo, que van a visitarnos porque hay cosas riquísimas. Pausa, claro sí, ya venimos, se quedan, ¿no? Nos quedamos.